¿Qué tal a todos, amigos? Buen día, gracias por acompañarnos. Los saluda Mando 23 en este inicio de semana, reitero, 27 de julio. Y bueno, es tiempo de activarse en todos los sentidos. Obviamente la parte física siempre nos ayuda, nos motiva, nos emociona. Y precisamente es por eso que hoy invité a alguien que conoce mucho del tema y la presento con mucho gusto. Es Zaira Ruiz. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Principalmente me va muy bien, excelente, podría decir, un poquito pues desanimada porque los gimnasios pues están cerrados por esto de la pandemia, pero aquí haciendo lo que se puede, lo que hay en casa. Es lo que hay, dice, ¿no? Básicamente, pero no es necesariamente lo que hay porque hay alternativas obviamente siempre para entrenar y más obviamente en esos tiempos en los cuales nos hemos tenido que adaptar. Pero antes de entrar a toda esa adaptación que todos los seres humanos hemos realizado o realizamos, perdón, cuéntanos un poquito de esa historia tuya, es decir, ¿por qué el interés de hacer deporte? Evidentemente, como lo mencioné al inicio de esta charla, pues siempre nos emociona, nos motiva, liberamos todo tipo de endorfinas, emociones. Pero en tu caso, ¿cómo fue ese contacto con el deporte? Pues siempre me ha gustado mucho el deporte, desde chiquita he practicado deporte, he estado en voleibol, he estado en las actividades de la escuela, carreras, atletismo, pero me interesé en el gimnasio más que nada, yo creo que por un bienestar, un equilibrio sentimental conmigo misma, querer conocer la mejor versión de mí. Me cansé, llegué a un punto en que me cansé de compararme con las personas que admiraba. Me cansé de admirar personas cuando no estaba haciendo nada por mí. Entonces decidí empezar a levantarme y empezar a hacer algo por mí, para gustarme a mí principalmente, hacer las paces conmigo misma de querer ver la mejor versión de mí. Oye, ¿no crees que...? Bueno, ahorita me parece interesante esto que estás comentando, porque de cierta manera, ¿no crees que a veces la cultura, no necesariamente el deporte, pero el fitness muchas veces tiende a ser, me tengo que comparar con él, y por eso me tiene la felicidad? Y como bien apuntas tú, o sea, un día decidiste cambiar ese esquema, ese molde, y más bien hacerlo por ti, y después por ti, y después por ti. Pareciera que es un enfoque egoísta, pero no lo es, porque al final de cuentas la película más importante que todos vivimos es la nuestra, es nuestra propia vida. Eso en esencia es lo que mi punto principal de todo esto. Pero a mí me parece, y profundizando un poco más, insisto, en el tema esto de la cultura fitness, a mí me parece que mucha gente vive atrapada en el reflejo de alguien más, en el espejo de parecerse a alguien, pero no es necesariamente lo más sano. Estamos de acuerdo en eso, Zaira, porque, insisto, finalmente pues ellos han pasado por distintas etapas, procesos, y cada quien tiene su historia. Entonces, dada esa historia, hay que respetarlo, ¿no? Lamentablemente sí, así es, pero en el proceso, cuando tú decides empezar a hacer algo por ti, no solamente el fitness te cambia algo físico, sino también a mí, en lo personal, me sirvió mucho mentalmente. Hice las paces conmigo misma, empecé a amarme a mí en ese proceso que yo tuve de transformación de mi cuerpo. Yo estuve muy delgada, también estuve más subida de mi peso que debería de estar. He estado como en los dos puntos y puedo decir que ambos, ahorita en este proceso, yo los aprendí a amar y estar en el punto que estoy, también amo mi cuerpo. Creo que no solamente es un cambio físico, también es mental. Entonces, yo siento que el fitness sí ha ayudado, me ha ayudado a mí más que nada en tanto físico como mentalmente. Ahora, dime algo, ya entramos a esta parte de la adaptación y obviamente de lo que estamos viviendo, de obviamente dando paso a lo que has hecho, cómo se dio el origen de estar obviamente activa. Pero en estos tiempos de adaptación, en donde comentabas tú antes de entrar al aire, que no hay esos gimnasios abiertos, no hay esos espacios donde uno puede hacer. Bueno, finalmente, ¿cómo crees que se ha adaptado o nos hemos tenido que adaptar? O menos tú, ¿cómo te has adaptado a todos estos cambios? Porque pareciera que ya estamos, ya van a abrir. Y no, simplemente no sucede, pero ¿cómo ha sido ese proceso de tú adaptarte a todo esto que estamos viviendo, Zaira? No voy a mentir, sí ha sido un poco difícil. Lo mío, sinceramente, pues son las pesas, los aparatos del gimnasio sí me hacen falta. Tuve mucho miedo al perder masa muscular, pero principalmente pues no hay de otra más que adaptarnos por nuestro bienestar. Primero está la salud, después está lo estético, pero
Sí, fue un poquito difícil. Traté de conseguir lo más posible aquí en casa. Los garrafones nunca fallan, ladrillos tampoco nunca fallan. Muchas personas también han estado haciendo sus propias pues barras, mancuernas con cemento, que se los admiro mucho. Yo lamentablemente pues no me tomé el tiempo por tener la esperanza de que abrieran pronto. Gracias a Dios que ya empezaron a abrir los gimnasios aquí. Hay uno que otro abierto, pero también pues por el miedo, sí, como que no convence mucho, pero también muchos gimnasios han rentado sus aparatos, su equipo, del cual yo también adquirí uno que otro. Las ligas de resistencia también nunca fallan. Yo creo que no se necesita mucho, sí se necesita mucho el uso del equipamiento del gimnasio, pero yo creo que lo principal está en la dieta. Entonces yo decidí seguir mi régimen de alimentación muy estricto para que no afectara tanto mi actividad física como antes acostumbraba a hacerla. Y también creo que esto que comentas, si me lo permites, bueno, en términos de negocio, pues todo se ha tenido que pues no aplazar ni mucho menos, pero ha sido también una ventana de tiempo para todos esos establecimientos en los cuales pues no dejan de brindar pues el servicio, porque al final es eso, es un servicio que se brinda tanto el facilitador, en su caso, que a lo mejor compartes tú las rutinas, y viceversa, que brindan obviamente ese espacio para ejecutar aquello que se requiere, que es el ejercicio. Y por eso el tema de este negocio que lo traigo a colación, Zaira, por la única razón que definitivamente también por el tema del entrenamiento en línea, de todos los facilitadores que proveen de eso, bueno, también ha sido pues tener un mayor alcance, si lo podemos poner en perspectiva, para el resto de las comunidades virtuales, que eso también ha permitido, insisto, con las redes, pues ha facilitado mucho también el colocarte pues la marca en sí, de a nivel personal, y en consecuencia también a los gimnasios. Así que creo que es un ganar-ganar por una cierta manera que lo podamos ver, ¿no? Pero este tema del negocio, pues definitivamente también es importante tocarlo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Hay muchos gimnasios que lamentablemente han cerrado sus instalaciones por cuestión económica, que no pueden seguir pagando renta. Son los gimnasios que han decidido como rentar sus equipos, y también los que no, están buscando la manera de poder salir de esta pandemia pues con el gimnasio intacto, ¿no? Correcto. Zaira, pues solamente para terminar esto, digo, no es que ya me quiera ir, no, para nada, pero debo agradecerte obviamente por estos minutos, por esta charla que hemos platicado básicamente de emociones, de enfoque y obviamente un poco también de negocio, porque no solamente es la parte estética, como bien apuntas, también preservar la salud, sino que hay un entorno integral en cada una de estas cosas que hacen a un atleta, a una persona que busca pues ofrecer su mejor versión física y en consecuencia de sí misma. Te lo agradezco, te agradezco estos minutos y... No, muchísimas gracias por invitarme. Y recuérdanos, por favor, pues dónde te pueden ahí localizar y estar en contacto contigo. Me pueden localizar por mi Instagram, es Zaira Ruiz. Ahí pues estoy un poquito más activa con mis rutinas, ya sea en casa, en gimnasio, les comparto yo también mis dietas, tips alimenticios, me pueden encontrar. Y también ofrezco asesorías en línea, las personalizo ya sea en casa o en gimnasio, no sé en qué parte de México se encuentran ustedes, así que pues yo me acomodo a lo que ustedes tienen, si tienen gimnasio o equipo en casa. Perfecto, pues el mayor de los éxitos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta Baja California.